Buenas noches, amigos de Círculo. Buenas noches, Xavi. Buenas noches, Lola. Buenas noches a todos. Dice, hay algunos que me han mandado incluso algún mensaje agradeciéndome el programa de ayer. Otros diciendo que el programa de ayer fue triste, que fue no sé qué, que fue no sé cuánto. Yo digo, mira, señores, el programa de ayer fue necesario. Quien no lo quiera ver, quien no quiera ver la realidad, no es mi problema. No es mi problema. Es la realidad que yo veo, punto. Hoy intentaré estar, aunque sea
Que no sea el último a los Oseda, ahora más que nunca no podemos parar. Pues sí, este programa va a parar de aquí a abril. Y hoy es el último a los Oseda, porque, y ahora, si quieren, vuelvo a explicar por qué ya no va a haber a los Oseda hasta abril. Aunque yo ya lo he explicado en algún vídeo, pero si tengo que volver a explicarlo, lo explico perfectamente a toda la audiencia que nos está viendo. Estaremos hasta cerca de las 10 de la noche en directo, en este parar para avanzar. ¿Necesario? Posiblemente lo sea. Pero mi cabecita no da para más. Y toda esta situación no da para más. Y yo quiero parar. Entiendo que hay gente que dice, no, no, José, no pare. Pues sí. Hoy es el último día, hoy martes 20 de febrero, como ya anuncié el viernes. Pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, y hasta abril no hay a los Oseda durante el mes de marzo. Y no solo es que no haya a los Oseda, es que yo no voy a aparecer en ningún directo, y lo único que estaré elaborando son los informativos del canal durante este mes y pico que queda de aquí a abril. Volveré anunciando qué pasará con a los Oseda y qué pasará conmigo en el canal, pero no es tirar la toalla, ¿sabes? Yo no estoy tirando ninguna toalla. Y si quieres, entras aquí y lo hablamos, pero cuando entres. Bueno, pero si mi análisis no convence, lo siento mucho. Es mi análisis, es mi idea de lo que está pasando. Entiendo que no pueda convencer a todo el mundo. Entiendo que yo no sé aquí, yo no pretendo tampoco aquí tener la razón en todo. Posiblemente hay muchas cosas que dije ayer que a lo mejor no las tengo, no lo sé. Lo que sé es que podemos estar en una situación crítica. Y eso no es una opinión, eso es una realidad. Uy, el micrófono de las narices. Eso es una realidad. Eso no es una opinión. Y yo he dado mi idea de lo que hay que hacer. Si hay otros que tienen otras ideas, que las expresen. Que las expresen porque tienen toda la libertad de hacerlo. Yo desde hace unos meses para acá ya no quiero, lo digo, vamos allá por la tensión, ¿no? Vamos allá por la tensión, vamos a poner música aquí de tensión, señores, música de tensión. Música de tensión, señores, que tengo que aprovechar el programa de hoy. Y vamos a poner el fuego de fondo ahí, característico de este programa. Hoy termina una etapa para el canal y termina una etapa para mí directo. Yo de hace unos meses para acá, me sentaba aquí sin ilusión y sin ganas. Porque creo que la política se está convirtiendo en algo tóxico, que nos afecta a todos. No se está convirtiendo en algo bonito, en algo esperanzador, no. En algo ilusionante tampoco. Se está convirtiendo en guerritas, en mierdas y en historias que poco tienen que ver con los problemas de la gente del día a día. Los mejores directos que yo he hecho, tanto en audiencia como en contenido, han sido cuando he traído personas de los movimientos sociales a expresar sus demandas y reivindicaciones. Así de simple. La política tiene que ser, como dijo Lola ayer, un medio, no un fin. ¿Un medio para qué? Para ayudar a la gente a solucionar los problemas del día a día. Y estamos centrando el foco. Yo no digo que no se esté trabajando por la gente, eso no lo estoy diciendo, pero sí es verdad que se está centrando el discurso y el foco en los problemas internos de los partidos, en este caso de Podemos, de Sumar y de la madre que los parió a todos, que yo formo parte de uno de ellos, que se llama Podemos. Soy militante, que coste. No soy un, ¿cómo se dice? No soy un uno más, un random aquí, no. Soy militante. Y lo que les estoy diciendo, yo no me quiero poner aquí en directo para hablar de Canal Red, de Monedero, de Yolanda Díaz haciendo de la suya, de... Ya me he cansado. Cada uno tiene aquí su límite, yo tengo el mío. Y mi límite se acaba ahora. Voy a parar porque creo que cuando uno para, reflexiona
para después avanzar e intentar avanzar y cambiar el contenido del canal. Por lo menos en Al Ojo Seda, lo que sí, a partir de abril, los temas de Podemos y de Sumar no los voy a tocar como los he tocado de aquí para atrás. Sí hay que hablarlo, yo no digo que no se hable, porque siempre hay que hablar de todo, pero no voy a centrar 2 horas de directo para hablar y para decir repetitivamente que mala es Yolanda Díaz, que ya lo sabemos, que es mala, que es un cáncer para la izquierda, que ha destrozado a la izquierda, y lo hemos visto con los resultados electorales de Galicia y los que se vienen en Euskadi, que no sabemos cuál será. Ya es que ni las encuestas en Euskadi, mucha encuesta que haya, ya no sabemos qué sucederá de manera cualitativa, no lo sabemos. Entonces, como comprenderán, yo me quiero sentar aquí con ganas, porque me gusta estar con ganas, me gusta expresar esas ganas. Yo ayer estaba enfadado, hoy no lo estoy, hoy estoy más... Y espero que puedan comprender este parón. Yo quiero sentarme aquí con ilusión. Yo quiero que me echen de menos y yo echar de menos estar aquí. Y que cuando yo me sienta aquí me lo paso de bomba. Que si hay que hacer directos como hacía antes de 5 o 4 horas, las haga. Punto. Que se respete el contenido de este canal y el espacio. Yo lo pido. Respetar, se puede criticar lo que hagamos aquí, porque para eso lo hago yo también. Pero siempre bajo el respeto. Siempre bajo el respeto. Y si nadie lo comprende y nadie lo entiende, pues lo siento mucho. Hay que cambiar del chip, porque esto no nos hace bien. ¿Cómo que puedes, Lola? Sí, tú puedes entrar, Lola. Puede entrar quien quiera. Puede entrar Lola, puede entrar Xavier, que también le he pasado un enlace. Puede entrar quien quiera en la noche de hoy. Pero esta es mi reflexión. Y esta es mi decisión. Y está tomada. Hoy es el último Al Ojo Seda que hacemos, no solo en febrero, sino que en marzo no va a haber ni uno. Y eso os lo garantizo. Yo voy a cumplir mi palabra. No voy a volver antes. Por mucho que me lo pidan. Hoy, Joseda, no sé qué. Ustedes pueden disfrutar del contenido que hacemos a través de directos que hace Lola o Javier Giner. Y también podéis hacer ver los informativos del canal, que estamos poniendo en el canal, que hago yo. Y si en algún momento hay alguna cuestión que haya que comentar de manera urgente, pues se hará en el informativo de Círculo TV, en Noticias Círculo TV. Espero que lo entiendan y lo respete. Pero yo ya no voy a continuar hasta abril. En abril volveré con la misma dinámica, Twitch, y después en diferido en YouTube, como hemos hecho en el día de ayer. Ya lo sé, en que dan la nota, pero yo no voy a estar convirtiendo en que, como la están dando todos los días, hablar del tema. Para eso está Canal Red ya. O sea, Canal Red garantiza tener ese contenido de dedicar un programa entero de la base a hablar de Alberto Garzón. De que Alberto Garzón, un programa entero de la base. Tú puedes hablar del tema, pero dedicarle un programa de una hora que dura la base a eso. Y no es una crítica. Yo la crítica no es solo mía, ¿eh? Hay mucha gente que piensa como yo. Alberto Garzón, impresentable. Pero... Y más de lo que hizo, claro. Eso, pero dedicarle una hora al tema me parece un poquito exagerado. Y nosotros no vamos a estar 2 o 3 horas hablando de Yolanda Díaz. Si se ha hablado 10 minutos, 15 minutos, mira Yolanda Díaz, mira lo que ha hecho, ya está. Pero no vamos a estar 2 horas repitiendo de que Yolanda Díaz es lo peor que ha habido en la izquierda. No. Quien quiera ese contenido, los hay en otro espacio. Y quien no lo comparta, pues lo siento mucho. Pero el canal tiene que avanzar. No nos podemos estancar. Tenemos que avanzar y tenemos que hablar de otros muchos temas. De otros muchos temas. Yo entiendo que no pueda gustar, pero esa va a ser una de las dinámicas nuevas que va a haber en la nueva etapa de Al Ojo Seda, en abril.
Y si es que hay. No, yo no he dicho que la culpa la tenga Canal Red. Yo no culpo a Canal Red de nada. Si Canal Red es una maravilla, es necesario y hay que estar ahí. Pero yo estoy diciendo que si ustedes quieren ese contenido de dedicarle una hora a hablar de Yolanda Díaz, pues está Canal Red. Ya está, no pasa nada. Ante la necesidad siempre hay un lugar donde satisfacer esa necesidad. Y esa necesidad se puede satisfacer viendo, pues, los programas. En Canal Red también tocan otros temas, no digo que solo hablen del tema. Pero cuando pasa cualquier cuestión con Yolanda Díaz, Sumar y todo, ahí pues se le da una cobertura importante. Y tampoco pasa nada por decirlo. Yo no estoy. Yo no he dicho en ningún momento que JB Impacto, que Círculo YouTube, voy a decir, que Canal Red tenga alguna culpa de algo, al contrario. Pero Canal Red, si yo puedo, no puedo dar mi opinión en cara, no puedo decir que me parece exagerado que un programa de la base se le dedique una hora a hablar de Alberto Garzón, no lo puedo decir, tengo que callarme la boca. Porque eso es ser injusto. No, esa es mi opinión, Encar. Y como esas tengo otras. Puedo tener muchas opiniones. Es que. ¿Qué es ser injusto? ¿Qué es ser justo? Canal Red no tiene ninguna culpa. Canal Red es un medio de comunicación que se creó para lo que se creó. Ya está, no pasa nada. Es un medio de comunicación más. Que, como he dicho muchas veces y me reafirmo, es súper necesario un espacio, un altavoz para la izquierda, para que se exprese. Por ejemplo, a mí la labor que hace Willy Veleta es bastante envidiable, porque hay que decir que el otro día estuvo la manifestación, una vergüenza, la manifestación de Palestina que hicieron los del PSOE y Sumar, y que se demuestra una vez más que la hipocresía de la izquierda caviar, eso es así. Entonces, hace un contenido bastante necesario, bastante importante. Hay cosas que han pasado en Canal Red que no me han gustado y no pasa nada por decirlas. Porque yo no estoy en Canal Red, yo estoy fuera. Yo si estuviese dentro y me dijeran, mira, José, da, cállate la boca, no digas esto. Pues no lo sé si aguantaría al callarme la boca. Pero no estoy en ningún medio más que en este, en el canal este que estamos, que es el que yo creé hace ya casi 4 años, que es Círculo TV. Y voy a tener la libertad de criticar a quien sea. Y siempre lo he hecho. Y no porque yo sea ahora, ayer criticar a Podemos, me voy a convertir en sumita. Así de simple. A ver si dejamos un poquito más los fanatismos. Buenas noches, Lola. Ahí Lola cargando. No, es que Hola. ya no sé. Parece que cuando uno dice una frase ya es injusto. La culpa la tiene Canal Red, pero yo no he dicho que la culpa la tiene Canal Red, Lola. No. En mi reflexión, o he dicho No. que no, he dicho que yo no voy a hacer lo que estaba haciendo hasta ahora, dedicarle 2 horas a hablar de Yolanda Díaz. Y si Qué no lo mala quiere que nadie es, qué entender, mala. ya sabemos que es mala la tía, pero es que esto se repite esto más que los Sí. Simpsons en la Antena 3. Ya no, Cuando en ya no. realidad, bueno, Claro. Yolanda Díaz ha desmontado toda la izquierda del PSOE, pero ya lo sabemos, hace meses. No hace falta que insistamos. También se ha metido una hostia en Galicia guapa, además era su tierra, pero es que lleva no sé cuántos años, pero es que. Uy, perdón. ¿Qué te pasa, Lola? Uy, uy, Lola, ¿qué te pasa? ¿Qué te has Ay, que se me ha comido? metido un tabaquillo en la garganta. Esto es lo que pasa cuando Tan fumas yulgao. tabaco de lía. Tan yulgao. Dice, no es verdad, José, seguro que si el canal fuera a sumar. Seguro que si el canal fuera a sumar, habría que ver. Bueno, hay una persona que puede salvar que vuelva antes. Solo una persona. Alejandra Jacinto. ¿Por Es qué? la. Hombre, porque yo le. El otro día estuvo comentando Alejandra Jacinto que no tiene altavoz Ah. para hablar y para no sé qué. Y yo contesto. Le hago a través de la cuenta de X de Círculo Yo. Aquí te damos a que digas lo que quieras. Eso sí, aquí no vamos a. Aquí no se vetan ni temas ni preguntas. Le puse. Pues Claro. hoy Alejandra Jacinto sigue Círculo TV en Twitter. Oye, pues mira, quién Eso es sabe si la vemos. única. Te voy a poner. Claro. Pues yo no estoy nada de acuerdo con el análisis que hiciste ayer, José Da.
y creo que no soy la única. Pero pues no, dilo, di que no te parece bien. No me parece, me parece que no es que fuera mentira, sino que yo creo que no va a la raíz. O sea, yo hoy he estado pensando en técnicas de comunicación que me hablaba mi amiga Irene, ¿os acordáis de Irene, la del After? Que es publicista. Sí, la música. Cuando ella estudiaba publicidad, me habló de técnicas de comunicación. ¿Qué es lo que ha hecho Feijóo? Pues esto mismo que hemos hecho nosotros, de que viene que vienen los fachas, eso es lo que ha hecho el PP. ¿Para qué ha servido lo de yo casi le firmo, yo le ofrecí el... Bueno, el BNG ha denunciado, el BNG ha denunciado al PP y a la Junta Electoral por utilizar ETA, utilizar la violencia de ETA contra el BNG, que es una vergüenza. Escúchame. Feijóo, 3 días antes de las elecciones, dice que casi pactó con Puigdemont. ¿Cuál es el mensaje que les llega a sus votantes? Nosotros aquí diciendo, ¡uy! Esto se hunde no sé qué. Entonces, el mensaje que les llega a los votantes es, para poder gobernar casi tuve que tragar con esto. Y cuidado, o sea, lo mismo que hacemos la izquierda, cuidado que vienen los fachas, es lo que están haciendo ellos. Es que si no salimos nos tocará votar, nos tocará pactar con estos. Es que si no salimos Isabel Díaz Ayuso se va a cargar a Feijóo. En Galicia eso es un mensaje muy jodido porque Feijóo es gallego y la Díaz Ayuso madrileña y allí hay el pique de quién es él. Más que en 12 elecciones gallegas, 12 veces ha ganado el PP. Solo no han gobernado una vez porque hubo pactos. 12 veces ha ganado el PP. ¿Qué nos pasa? Nos hemos estrellado precisamente porque toda la energía de la izquierda está puesta en desmontar a la otra izquierda. Que la otra izquierda, no me creo que sea de izquierdas, pero ese es el eso, discurso. Eso no se consigue. ¿No? Y tú diciendo que dimitan los dirigentes. No. Yo no he pedido dimisiones, yo he dicho. No, y lo has repito, pedido primarias. Y que no se presente ningún dirigente, que es lo mismo que decir no, que dimitan los dirigentes. No, dirigentes no, he dicho la dirección, que es diferente. Bueno, dirección. ¿A qué se dedica la dirección? La dirección no se dedica a dirigir. Pero, Lola, no es lo mismo. Por ejemplo, que un dirigente se supone que es el dirigente de, por ejemplo, de una comunidad autónoma, ¿vale? De Podemos, pongamos que el dirigente de Galicia, que le han pedido ya desde hace tiempo al secretario general de Galicia que se vaya por ahí, porque el tío Feijóo no es el dirigente del PP. Sí, pero hay también varones. Pues eso. Aparte bueno, de Feijóo. Bueno, pero no es lo mismo. Yo he dicho la dirección, o sea, ejecutiva del partido, que son responsables del resultado de Galicia. Y yo he dicho vale, que hace falta gente nueva en el partido. Lo que no puede igual ser que ellos pues somos nosotros de responsables. Pues ya está. ¿Por qué? Porque nosotras las no, bases... No es la misma responsabilidad porque yo no dirijo nada, Lola, ni tú tampoco. Nosotros somos militantes que pegamos no. carteles. Los que organizan una campaña son ellos, no nosotros. Y los no, que llevamos 3 meses hablando de los malos que son los otros, eso sí, somos nosotros. Sí, no, pero eso también... No, ni también ni nada. Bueno. Nos hemos quitado de la política en la calle, nos hemos ido a la política en los despachos, a cagarla. Eso y eso es responsabilidad nuestra, no de los, como lo quieras llamar, los que conocemos del partido. No, no solo es de ellos, es que nos hemos comido el discurso que nos mandan de qué tenemos que hablar y nosotras hablamos de eso. Y eso es lo que nos ha matado. Nos ha matado. Mira, yo al final lo quise decir, que teníamos que ganar en el relato. En que nuestro mensaje sea el relato. Pero es que es muy complicado. Ni siquiera. Tenemos que ganar en las acciones. Ya, pero de las acciones van a los relatos, Lola. Porque en la comidilla, el hablar... O sea, si todo el mundo está diciendo que Podemos se va a morir, Podemos se va a morir. No porque yo lo diga, sino porque la mayoría de la gente lo está diciendo. En el sentido de... Ay. Es lo que están generando los medios de comunicación en estos momentos. Bueno, pues mira, en Galicia han votado 3.600 a Podemos, pero es que hay 2.000 militantes. 3.800. Aún hemos salido ganando. No, 3.600 no, 3.800, Lola. Hay 2.000 militantes. Sí, sí. 1.000 y pico personas que no son militantes han votado a Podemos.
Exacto. Y lo que hablamos el otro día por teléfono en privado. ¿Por qué se volvió loca la gente con Podemos y pasamos al PSOE? Porque éramos gente, eran gente la que se presentaba. Que yo me presenté de concejala de Podemos hace años. La que se presentó era gente que se la conocía en la calle, que estaban partiéndose la cara con la gente de la calle, que estaban en los movimientos sociales, en el feminismo, en el no a los desahucios, estaban en el ecologismo, estaban en la judicatura, estaban partiéndose la cara en la calle. Y por eso la gente se volvió loca. Por fin los movimientos sociales estaban en el Parlamento. Por fin no éramos unas voces marginales a las que pegarle porrazos en el jueves por la tarde. Por fin teníamos cosas para poner en el BOE. Pero tanto queremos poner cosas en el BOE, soltaron los movimientos sociales toda esa gente. Y no solo esa gente, sino que la militancia de Podemos, quienes siguieron en los movimientos sociales dejaron Podemos, y quienes siguieron en Podemos dejaron los movimientos sociales. Y esta ruptura con la calle es la que ha traído la consecuencia de que se pueda colar la rubia loca y meter mierda con una cuña. ¿Por qué? Porque es un partido político más. Haces la guerra como a cualquier otro partido político. Es la guerra. La política es la guerra. No van a tener piedad. ¿Cómo te puedes? La única manera de tirar para adelante es que tengas la gente así contigo. Que tengas la gente que, aunque no hablen de ti en la tele, que, o hablen. Es lo que yo dije ayer: quien salvó a Podemos y que está salvando a Podemos es la militancia, más que cualquier otra cuestión. Porque estamos aguantando muchos ataques de todos lados. Es que es muy complicado militar en Podemos hoy en día. Hoy en día, porque hace unos años, claro, militabas en Podemos, como dijo Pablo Iglesias una vez. Tenía acceso a poder ser cargo público, podía, bueno, había un montón de facilidades y estaba muy bien visto socialmente y tal. Ahora mismo tú eres militante de Podemos y parece que eres, no sé, Lucifer, porque nos han demoniado raro. Tanto, claro, nos han demoniado tanto, pero la realidad es la realidad. Claro, pero ¿por qué nos han endemoniado tanto? Si nos estuvieran endemoniando igual en los medios de comunicación. Pero Podemos estuviera en las calles, en primera línea de todas las movidas, podían decir misa. Porque el taxista que me puso la cara de loco ayer cuando le dije voy a la sede de Podemos, el albañil que pone la cara de loco, pues pondría cara de, oh, mira, estos son los que ayudaron a mi hijo a que no lo echaran de casa, o a mi madre. Y allí estaba la gente de Podemos, la gente que salió hacia Podemos, salió de allí y ya no estamos allí como Podemos. La gente se volvió loca porque éramos gente de allí y ya no se nos encuentra. Llevo meses detrás de esto, la página no me funciona, no sé lo que pasa. No me puedo comunicar con Podemos, fui a la sede, está cerrada. O sea, mil putadas. ¿Qué hago? No se nos encuentra. Voy a una mani de no sé qué. ¿Y dónde están los podemitas? No veo una pancarta de Podemos. Luego hay gente por ahí que es de Podemos. ¿Y por qué no traes aquí toda la palafernalia? Para que se te vea que eres de Podemos y estás aquí. Es como muy raro. Y eso es lo que ha pasado. Que si nos convertimos en otro partido político más, si soltamos todo el mundo, no. La esencia de Podemos es las primarias. No, no. La esencia de Podemos es que somos gente que estábamos en los movimientos sociales y por eso todo, coño. Bueno, pero y eso es lo que ya no hay. Ya, pero una de las esencias, porque una cosa es compatible con la otra, es la democracia interna del partido. No tiene nada que ver. La democracia interna es cómo funciona Podemos, pero no es su hecho diferencial. No, bueno, hoy en día parece no. Que no. Hoy en día, bueno, pero no. Dice, su hecho diferencial es que es gente de la calle hablando en las instituciones. Cuando ya dejas la calle, ya no eres gente de la calle. Eso es lo que pasa. Dice, desde fuera la sensación es que Podemos es un búnker de Madrid con su batalla ¿claro? particular y que corrige a los territorios si no se alinean con lo suyo. Así están las autonomías que van a votar a Podemos, pregunta, y después también nos dice
En Cardiff, los líderes de Podemos se han dejado la piel y el cuerpo. ¿Y quién ha dicho que no? Si aquí... Ayer yo hice todo ese análisis y yo ayer dije algo malo de Isabel, por ejemplo. De Isabel Faraldo. No, ni, no. Que hizo no, una ni de campaña nadie. Tremenda. No, pero estás diciendo que la responsabilidad de no ganar en Galicia, sí que es la responsabilidad de no ganar en Galicia, de la directiva, del grupo que conocemos, o de como quieras llamar a toda esta gente de Podemos que están en Madrid, en no, el Congreso, en Galicia y ya que se no pidió. Se comunican con el resto de la peña. Eso es un tema que se sale ya más allá de Podemos, que es una cuestión ya cultural, el tema del centralismo que hay en este país, de Madrid, Madrid. Es igual, ¿se comunican con las bases de Podemos en Madrid? Pues tampoco va muy bien la cosa allí, ¿eh? Pues eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo queremos ganar ni un churro? Es que eso es lo que era la esencia de Podemos. Las primarias eran consecuencia de esto. Y esto es la raíz del problema. Se ha perdido la calle, insisto. Llevo meses. Dice, te recuerdo, Lola, que Podemos no dejaban llevar eslogan de partido de Podemos a las movilizaciones. Porque se veía claro. Como que se quería aprovechar de. Pues entonces es una paradoja. O sea, tú estás diciendo, somos una izquierda con voluntad de ir a poner cosas en el BOE, con voluntad de tener el poder, con voluntad de acceder al gobierno. No, Enka. Pero Enka, luego no te Enka, das a entender. Ya, pero yo. Eso, pero es, déjame... eso es una contradicción. Enka, para yo que ayer no se dije, use. Yo ayer dije dirección del partido, los que organizan las elecciones. No estoy hablando de el líder de no sé qué. Claro, dentro de eso está la secretaria general de Podemos, que es Jone Belarra. Pues ya está. Pues yo dije lo es que cierto. Dije. Es cierto. Yo, la responsabilidad que le pongo a la directiva, sin quitarles el mérito de todo lo que han hecho, que se han dejado la piel y el coño, y los ojos, y los riñones, y todo lo que se han dejado la vida ahí, ¿vale? Pero el enfoque ha sido equivocado. Porque, vale, tenemos que tener un equipo allí gobernando, pero hay que tener un equipo que transmita... Claro. Las cosas. Esto de en las manifestaciones y pancartas me parece un error garrafal si tienes vocación de poder. Como dice Pablo Iglesias, lo dice con estas palabras, vocación de poder. Si tienes vocación de poder, llamas la atención, politizas tus actos, llevas pancartas así de grandes. Nosotras somos de Podemos y estamos aquí. Y te dejas ver, porque si no... Exacto. Mira, JB, si tú no te dejas ver, no te van a dejar ver nadie. Mira que dice este que ayer en La Sexta hicieron el mismo análisis que yo. Claro que sí. Va a ganar Ana Pontón, va a ganar Ana Pontón, todos los del PP movilizados. Uy, vota más gente, qué bien. Todos los del PP que fueron a votar acojonados, que venía a la izquierda. Mira, y que si venía a la izquierda tenían que pactar con los nacionalistas. Vale. Oh, Dios mío, no. Sí, mira, JB Impacto, Podemos nació como un partido para regenerar también la política. Y hay que... No llevan siempre... ni 8 años. No, llevan 10 años. El partido lleva 10 años. Y se dijo al principio que se estaba 2 legislaturas, que son 8, Lola. Entonces, que a mí me parece bien que hayan caras nuevas. A mí y a mucha gente, ¿vale? Eso no quita de que a mí me caiga mejor o peor alguien, que no es una cuestión de gustos personales, que no es una cuestión de que me guste más personalmente Yone Irene, que yo no he dicho nada personalmente y ni siquiera políticamente, porque políticamente son unas crack. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho, aparte el de que no, es erróneo. Exacto. Yo he dicho también que no lo dije ayer, pero lo voy a decir hoy, que no se puede estar acumulando cargos, no se puede tener responsabilidades en el partido y responsabilidades públicas, porque no puedes estar en todo. O sea, todo, las responsabilidades se tienen que compartir dentro de los que han sido elegidos el Consejo Ciudadano Estatal, ¿vale? Que hay muchos, hay 90 personas dentro del Consejo Ciudadano Estatal. Pues coño, aquí Xavi lo ha dicho, en el PNV, el secretario general del PNV no tiene ningún cargo público, Lola. No se puede presentar al Lehendakari, claro. Es que no, eso es así, eso debería ser así. Entonces, los que están en cargos públicos deberían estar en súper comunicación con los cargos del partido, y eso de no llevar pancartas a las manifestaciones es una... P.M. Y yo a la dirección de Podemos, políticamente, todo lo que han hecho,
me quito el sombrero, Sí, les sí, beso sí, los sí. pies, las nalgas Sí. y los morros. Exacto. Pero han salido de las calles, ya no están en las calles y no está la pancarta de Podemos en las movilizaciones. La política es la guerra. Si tienes vocación de poder, tienes que llevar tus armas ahí. Que no queremos llevarlas esto a politizar lo de los desalojos. Sí, cariño, tienes que politizar los desalojos. Por lo menos que todo el de Podemos lleve una chapita. Una chapita de Podemos. Pero yo también llevaría pancarta o banderines, en serio. Y es lo que hacen todos. ¿Por qué? Porque es donde te ve la gente. Donde te valora lo que haces. Una ley. Bueno, pues hasta que no ocurre un Rubiales, a lo mejor no te ocurre un Rubiales en tu vida, no puedes poner valor a una ley. Yo valoro muchísimo todas las leyes que gracias a Podemos Olé, gracias, gracias, se han No, conseguido. el Pero no se problema. viven en la calle tanto como ver a alguien de Podemos en una Mira, mani contra el 2 de enero la toma de Granada. el problema Ahí no hay nadie de empezó. Podemos si no llevamos la pancarta o una Mira, chapita, colega. Edgar, el problema empezó primero en 2016. Primero, en 2016 pasaron dos cosas. Una, se llega a un acuerdo con Izquierda Unida, que nos ha hundido como Izquierda Unida. Tenemos los resultados ahora de Izquierda Unida. Y dos, pues se creó los herrejonistas. Salieron los herrejonistas. Eso fue en 2016. Mira, Y no, ese no es el problema. a partir de ahí, no, no, pero ese es el origen. Yo no estoy diciendo que ese sea el problema. Te estoy diciendo que el origen de todo empieza ahí. Después empezaron a pasar otras cuestiones y otras cosas. ¿Vale? El Errejón monta su partido, fracaso total. Y después se monta la mierda esta de Sumar. Que eso sí que ha sido un Todos éxito. esos partidos. Eso ha sido un Sumar es más éxito. país con el nombre cambiado. Ya, pero ha sido. Les ha salido bien la jugada. Hay que Pero es reconocerlo. igual, es igual. Te tiene que dar igual lo que hagan los demás. Es como Rivadasuna Bildu, Ahora ¿no? sí, Lola, pero en su RH momento estábamos dentro, Euskal estoy Herria diciendo. Bildu, perdón. En su momento estábamos dentro, Lola. Pero tío, que eso es igual. O sea, ¿a ti qué es lo que te ha dado tu sangre y tu hálito de vida? El movimiento vecinal, pues tú ahí presente. Presente quiere decir que se te ve en el movimiento vecinal. Si tú mismo te tapas la visibilidad para que no digan. Que digan, colega, tú eres Podemos y vas ahí, ole tu coño. Exacto, sí. Joder, Y ese se ha sido el hizo. problema. Y si hubiéramos seguido haciendo esto, pero con toda la cara, Rejuda, Yola, no tendrían ningún poder sobre nosotras. Nos dejamos arrastrar por eso. Oye, es que estáis habidos de poder. No, estamos aquí en la calle partiéndonos la cara porque no te echen de la casa. Uy, que traes la pancarta, pues como todo el mundo, como Comisiones Obreras, que ahí está su pancarta, como la UGT, que ahí está su pancarta, como los anarquistas, que está ahí su pancarta, y como Sumar, que va con pancartas de lado a lado de calle. Y como manda Dios, porque Dios, vamos a ver, que ya mira lo que me hacéis decir, como tiene que ser, que se te vea que estás ahí, se nos dejó de ver, desaparecimos, para que no digan. ¿Qué es que? No sé qué. Venga, hombre. Y adiós. Y entonces, ¿qué pasa? No solo desaparecemos de la calle, sino que desaparece la línea de comunicación del partido con las calles. Esto te convierte en un partido más, hagas primarias o hagas el pino. Dice el Benega Porque ya no también eres quien estuvo eras, mal ya no estás donde estabas. y mira ahora hay que seguir. Bueno, pero el Benega lo explicó aquí Basilio, estuvo mal porque se quiso ser el PNV 2.0 allí en. Nosotros el problema no tenemos Mira, ese problema, gracias a Dios que el Podemos no se ha derechizado, pero el Benega le pasó eso, o sea, lo contó aquí. pues ahora se ha izquierdizado porque han Claro. visto a H. Bildu todos y han dicho, uy, fíjate si es que vende. Mira, el Sí. PP ha sacado más votos él solo que el PSOE no, que todos los demás menos el PSOE juntos. Yo creo que no es tan problema nuestro. O sea, personal de Podemos, digamos, personalizando los grupos, ¿no? Como de proyección social. O sea, estamos perdiendo el relato. ¿Por qué? Porque el relato es, ya lo dije una vez, que es que soy muy pesa, pero es que no me hacéis caso. El relato mandan ellos, ¿cuál es el relato? Llevamos meses hablando de lo que le da la gana a los medios de comunicación, sino años. La actitud está de no ir allí para no darla.
para no dar la nota, no llevar pancartas, no sé qué, esa nos la mandaron los medios de comunicación Rejón. Sí. La bueno, gente dice, se hartó. Porque tú militas en Podemos y militas en la plataforma antidesahucios y te cansas de militar en Podemos porque no lo puedes ni decir para que no politizan. Bueno, y no el, el Partido Popular no, rechaza el plan de Vox para ilegalizar partidos independentistas que planteó Feijóo en enero. O sea que ha habido un cambio de guión. Y bueno, después también está aquí la cuestión de ver que... que pueda pasar en las próximas elecciones. Hoy hemos sabido que sigue habiendo conversaciones en Euskadi para un proceso de unidad. Xavi ayer comentó que en abril iban a ser las elecciones en País Vasco. Yo no tengo esa información. Mira, ¿qué va a pasar? Si van unidas Podemos y Sumar separados, se van a comer una mierda. Y si van juntos, se van a comer una mierda. Eso es lo que va a pasar. Sí, porque ¿por qué? Porque no hay una base en la calle currando, eso, dando la cara. Soy de Podemos y estoy aquí partiéndome la cara. Quien está ahí partiéndose la cara, dando la cara, es EH Bildu. Así que hagan lo que quieran. Y aquí está Xavi en el último... Y para Xavi. A los Oseda. Bienvenido, Xavi, que no, no estoy tirando la toalla. Yo lo he explicado ya muy bien. Cuéntame, yo no, Xavi. Yo no. Yo si sigue así la cosa, ¿para qué vamos a seguir? Pero si todo cambia y volvemos al principio... ¿Qué pasa, Xavi? Cuéntate. Tienes el micro quitado ahora. No, sí, sí. José, yo creo que no tienes que dejar el... Bueno, eres muy libre. A ver, no, escucha, no voy a abandonarles a nada, no voy a abandonar escúchame. A nada. Sí, escucho, te escucho. Escúchame. Que te puedes dar un par de semanas, reflexionar a la interna tuya, que ya lo hablamos en privado. Que lo primero es cuidarse uno y para luego exponerse a programas. Yo ya te dije que mi opinión era que tu espacio, que al final es un trabajo que haces brutal, no se tiene que fingir, o sea que... joder, lo diré, centrarse solo en lo que es Podemos y Sumar. Hay un montón de problemas en el Estado español, educación, sanidad, lo que ha pasado en las residencias en Madrid, lo que ha pasado en la, antes de ayer con tres muertos ancianos, que el centro no tenía ni las salidas de emergencias cerradas... el detector de incendios estaba desconectado. O sea, tenemos un montón de historias en las cuales se puede visibilizar lo que es lo que, digamos, lo que realmente le interesa a la ciudadanía y no centrarse solo a la política interna de un partido de Podemos, de Sumarta. Podemos, obviamente... está en la lucha contra todo esto, lo que ha pasado ahora en Madrid. Y respecto a lo que estábamos hablando, Lola, lo que te he dicho, yo siendo secretario general del círculo de mi pueblo, cuando íbamos a concentraciones populares, nos prohibían llevar cualquier... sí, pancartas, chapas o cualquier referencia a Podemos porque pensaban ellos de que íbamos a rentabilizar esa reivindicación social. Como, bueno, pues a nosotros no nos dejaban. Ya. Y yo me quejaba y yo luchaba contra ello. Y entonces yo me cogía mi camiseta morada con mi círculo. Y me montaban claro. El pollo y no me dejaban. Eso es el gran error. Y no tenía ningún sentido, porque no, tú veías a los de la UGT o a los de EH Bildu o a los de LAB o a los de ELA que iban con sus banderas y tú ibas con tu cara sin poder reivindicar a quién representabas en esa concentración. Y las demás pelean a ver quién es ridículo.
Claro, es ridículo. Entonces dices, bueno, sí, hombre, obviamente todo Dios sabe en representación de, que ven, de quién vengo, pero en las televisiones, en la prensa, al final salían, pues, ELA, LAB, UGT, Bildu, el PNV, pero Podemos nada, cero. Cero, porque no, claro. aunque estábamos, no se nos veía. Claro, ya lo sé ya. Grave error estratégico de las direcciones de Podemos. Ese es el error. Allí, ese es el error. Y con eso, y llevamos 10 años con esa política, ¿eh? De, ahora parece ser, desde que hemos estado en el grupo mixto, que en las manifestaciones ya sabemos con pancartas que pone Podemos, pero es que hasta ahora no había forma de ir a una reivindicación popular con la marca de Podemos. No te dejaba la dirección porque pensaban que íbamos a hacer rédito político. Cuando nosotros decíamos, joder, si el resto va con sus eslogans, van con sus insignias y con sus pancartas, ¿por qué nosotros no? Muy importante esa reflexión. Claro, es que, al final, lo que ganábamos en la calle cuando no teníamos la marca Podemos, una vez que tenemos la marca Podemos, pues al final no la podíamos utilizar en las reivindicaciones sociales. Entonces a mí me parecía una pasada. Yo decía, ¿por qué no puedo ir yo con mi chapa de Podemos, con mi camiseta de Podemos o con mi bandera de Podemos a una manifestación a favor de la sanidad? Cuando todo Dios va con sus banderas, tanto sindicales como políticas, y yo como representante de Podemos no puedo llevar absolutamente nada. Estoy uno más allí. Es que es ridículo. Súper fuerte. Pues sí. Bueno, estamos en directo, dice Encar. Por toda la división que ha creado la Yoli, porque es la primera vez que Podemos Galicia se presenta solo y sobre todo porque Galicia es conservadora. Pero bueno, sí, la cuestión no es que, y lo vuelvo a repetir, y parece que no ha quedado claro, la cuestión no es que Podemos sacar a más o menos lo que sacó Sumar, que fueron 20.000 votos, 30.000 votos, que podríamos haberlo sacado y sería también un mal resultado. Es que hemos sacado 3.000 votos. Es que a ver, José. Antes le han preguntado a Encar, ¿quién ha sido? Muy buena pregunta. Si tan bien lo está haciendo Podemos, tan intachablemente y tan impecablemente, porque hemos sacado el 0,25. 26. José, vamos a poner los datos, Lola, que tú me estás tratando. Algo habremos hecho mal. José, si 0,26, un 1% o un 2%. No hay por dónde cogerlo. Yo a mí, ayer, y lo dije. Gente de mi entorno me empezó a vacilar, obviamente, porque estaba escrito de que si nos pegamos la hostia me iban a vacilar. Y no he tenido contenido para decirles, pues sí, nos hemos pegado la hostia, porque me pareció, la hostia no fue un gran hostión, que yo ya lo pronosticaba y te lo dije a ti en privado. Y al final, pues, dices, a ver, ¿cómo justifico yo un 0,25 en una comunidad que es que va a seguir ahora, viene Euskadi, si nos quedamos sin representación en el Parlamento Vasco, Podemos, ¿dónde tiene, va a tener, digamos, diputados o representantes en las instituciones? En Madrid no las tenemos, en Galicia ya no las tenemos, en Murcia no las tenemos, en Valencia no las tenemos. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces está bunkerizado en la dirección de Madrid, que al final pues han apostado, o es bajo mi punto de vista, han apostado a las elecciones europeas que sea un plebiscito, a ver si Podemos, qué fuerza tiene, pero que nos la jugamos, y va a ser muy duro lo que voy a decir ahora, y lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, y va a ser duro, y sé que me vais a poner a parir,
y con todo el cariño que la tengo, Irene Montero está ya más que quemada. Y lo digo por el entorno de compañeros y compañeras de Podemos que esa no es la solución. Está más que amortizada. La han machacado, la han reventado. El otro día, no sé quién, no sé si fue Ingrid, decía, no, van a estar 2 o 3 días machacándonos. No, nos van a machacar de aquí a las europeas. A junio, sí. Nos van a reventar. Ya nos llevan machacando tiempo. No van a empezar ahora, van a continuar. Pero Ingrid decía que 2 o 3 días que nos daban por muertos. Y yo a Ingrid decía, Ingrid, no van a parar. Las cloacas mediáticas, los partidos fascistas, el aparato de Sumar y toda la parafernalia para intentar reventarnos de aquí a junio en las elecciones europeas. Y va a ser un día sí y otro también. Y otro también. También te digo, Xavi. Yo voy a decir una cosa rápido, Lola. Las europeas es la última oportunidad. No hay otra oportunidad. Lo voy a decir así de clarito. Es nuestra última, no es una oportunidad más. Lo de Galicia ha sido una oportunidad más. No ha sido la última, gracias a Dios. No, la última va a ser en junio. Y de aquí a junio nos van a hacer de todo y van a decir de todo. Así no, que si no sale... Lo que van a hacer es no decir nada a no ser para dar miedo a los fachas. Exacto. Podemos no va a salir ni a la luz, ni que está Irene, ni que esté Rita. No van a decir nada nuestro, nada más que cuando necesiten acojonar a los votantes fascistas, que es lo que llevan haciendo ya un tiempo. No existís, no existes. ¿Por qué dicen que me lo toca hacer mirar, de que yo estoy mal? O sea, cuando... A ver, escúchame, si tú quieres intentar solucionar el problema de un partido, tienes que tener los pies en el suelo. Si hace 2 semanas he encabezado diciendo que íbamos a sacar 7 diputados en Galicia, yo decía, no. Lo que no puedes hacer, Encar, es decirme que si estoy mal, que si no sé qué. Soy realista. ¿Por qué? Porque yo participo en proyectos de Podemos en Euskadi, porque voy a convocatorias, porque voy a reuniones y sé lo que hay. Y no solo en Euskadi, en el resto del Estado. O sea, entonces lo que tú me puedes a mí es faltar al respeto diciendo de que yo estoy mal, que no. Es que no es una opinión mía, es un dato objetivo. Y va a ser objetivo cuando sean las elecciones europeas. ¿Y entonces qué vas a decir? Cuando nos peguemos el ostión. Que pues tenemos más gente válida en el partido, mucha gente válida en el partido, mismamente la compañera de Galicia, que es un, digamos, es un valor que tenemos, que a esa mujer, si se la pone dentro del partido en la dirección y se da publicidad, esa mujer sería muy buena candidata para ir a las europeas, porque tiene una oratoria acojonante, porque llega al pueblo, porque habla de tú a tú. Pero Irene, no la van a nombrar. La compañera Irene Montero, que ha sido la mejor ministra de igualdad que ha habido en la democracia en el Estado español y referente en Europa, tenemos que ser conscientes que a la persona, no digo a la política, a la persona de Irene Montero, la han reventado. Pobreta. Y esa es mi opinión. Y con todo el respeto que la tengo, es muy buena. No, es probablemente una de las mejores políticas que hay ahora mismo en referencia en el tema de igualdad. O sea, está 10 pasos por encima del resto, pero también yo creo que no es mala la persona está quemada. Pero yo creo que no es mala candidata porque tiene detrás a todo el feminismo. Yo también digo una cosa. Somos muchas. Irene Montero, Xavi, y esto es así, ha sido votada en unas primarias. Y la mayoría de los militantes que votaron en esas primarias... Sí, yo creo que no es mala candidata, Irene. Por Irene Montero.
Si Irene Montero, si Irene Montero decide personalmente, pero Xavi, déjame terminar. Si Irene Montero decide personalmente no presentarse porque dice, mira, yo no me voy a presentar porque yo no me encuentro bien, porque veo que esto no va bien o lo que sea. Es decisión personal. Pero si ella no lo decide, ella tiene... Hoy lo dijo Miren Gorrochategui, no sé si lo he dicho bien, que por delante está la militancia del partido. Y si la mayoría de la militancia votó hace un mes de que Irene Montero tiene que ser la candidata a las elecciones europeas, habiéndose presentado mucha gente a las listas y también a encabezarlas en las primarias de Podemos, yo creo que hay que respetar el luego resultado. Lo que dicen en el chat, póngase después, después, a la que ponga, la van a machacar igual. Les va a dar Montero, igual Que Irene que se llame Irene, que se llame Rita, van a ir al huello. A ver, Irene Montero, como dice Xavi, está quemadísima. Eso, no nos vamos a hacer trampas al solitario. El movimiento feminista está con ella. No nos vamos a hacer trampas al solitario, José Da. No nos vamos a hacer trampas al solitario. Cuando el aparato del partido nombra a una persona la cual tiene los medios mediáticos para pedir el voto hacia esa persona, cuando ha habido otras compañeras y compañeros que se han presentado a las primarias y no han tenido voz mediática, no han tenido opción, y cuando la dirección, y lo sabes tú, igual que yo, pertenezco a la dirección de Euskadi, y lo sabes igual que yo, las preguntas para que tú des una respuesta están dirigidas para que salga lo que el aparato o la dirección quiere. Eso es así y lo sabemos. O sea, eso no, pero a mí Irene nadie... la mamo. Yo no sé los tíos. Y yo también, escúchame, pero que Irene Montero es un tesoro que tenemos a cuidar. Que Irene Montero igual tiene que hacer un parón y luego volver. Es que, escúchame, que eso es como todo, ¿no? Pues tú llegas a un límite. Mira, lo que ha aguantado esa mujer y su pareja. Pero es ella quien tiene que medirlo. Si ella está tan quemada, no se presenta. Si ella se presenta es porque ella se ve con fuerzas para presentarse. Porque, ¿no? Yo en eso no la juzgo, ni a ella ni a quienes la hemos votado. Yo quiero que sea mi representante en Europa. Ya, ojalá. También elegimos a Lili Bestringe y ha petado. Y ha petado mentalmente. Bueno, pues entonces, si ha petado no se presenta. No. Pero hablo de sí Lili. Que se presenta, pues igual no ha petado. Que no, que Lili Bestringe se presentó y ha petado. Bueno, pues que te quiero decir, pero que es ella la que ha decidido no ir, no eres tú quien ha decidido que Lili no vaya. Xavi, no, yo sí. Joder, Lili Bestringe ha petado. Yo estoy de acuerdo, pero Lili Bestringe ha petado ella. Pero Irene, ella sabrá cómo lo lleva. No tú. Pero si la hemos elegido en las bases, porque nos han dirigido el voto por lo que quieras. A mí, yo amo a Irene Montero y la voto. O sea, pero si ha petado o no ha petado, no eres tú quien tiene que decidir si ha petado o no. Es ella. Y ella, de momento, ahí está. Lola, yo no hablo de Irene, hablo de Lili. Sí, pero que eso no te da razón para decir que Irene se pide porque Lili te ha petado. ¿Qué razón es esa? Yo no he dicho que se pire. La hemos elegido y yo la he votado. Y yo te digo, Xavi, se presente quien se presente por Podemos a las europeas, le van a pelear igual. Pues ya está. Entonces, igual. ¿Sabes quién podría presentarse que no va a petar? Pero déjame terminar, Xavi. Encar. Bueno, me voy a salir ya de él. No, pero ¿por qué? No, hombre, estamos hablando. Xavi, quédate aquí, no te enfades con nosotros ahora. Cuéntame. Que no me enfado, pero que lo que no puedo estar es que me están insultando, que diciendo que yo soy un zumbado. Es una opinión. No, Lola no, ni tú. Pero, escúchame, que son opiniones, pero. No, digamos, pero voy a decir. Reforzadas con datos, ¿eh? Yo voy a decir una cosa también. Y lo digo por JB Impacto y por Encar, por los dos.
Aquí lo que no puede ser, señores, es que porque se tenga una opinión diferente a la oficial, seamos sumitas, seamos amigos de Yolanda Díaz y o estemos mal de la cabeza, ¿vale? Dejémonos un poquito ya, por eso yo voy a dejar esto un tiempo, porque yo no aguanto esto, porque yo no parece que no puedo sentarme aquí y dar mi opinión, porque si doy mi opinión molesta, como pasaba en el pasado, y no... Y no, y si molesta mi opinión, porque yo soy igual de crítico con Sumar que lo he sido con Podemos. Cuando a nosotros nos han acusado de ser una secta porque somos podemitas, pues mira tú qué secta es esta, que estamos ahora hablando de que Irene Montero no se tiene que presentar libremente y abiertamente. Bendita secta. Y lo que digo es así de simple. Respeten las opiniones, no caigan en el insulto y en las descalificaciones, ¿vale? Porque los que estamos aquí dando la cara... Ya nos merecemos un poco de respeto. Ya bastante hacemos con dar la cara para que después no las estén partiendo. Pido, luego otra favor, cosa. Que se puede discrepar con lo que dice Xavi, Lola y yo. Se puede discrepar, pero sí elevar el tono. Luego otra cosa. A mí me parece muy bien lo que opinéis de Xavi o no opinéis de Xavi. Por favor, dejar de insultar, por favor. Dejar de desacreditar, porque cada cual tiene su opinión. ¿Sabéis cómo forma su opinión Xavi? Participando en Podemos, partiéndose la cara en Podemos, estando en la calle con Podemos, estando en las asambleas de Podemos, estando hablando con los dirigentes, con la militancia. Entonces yo no sé vosotros qué base tenéis para... que yo, hay cosas con Xavi, no estoy de acuerdo en nada. Por cierto, me voy a meter contigo. El único zumbado aquí es cordón sanitario. No, es una broma. Sí, ya me entiendes. Que quiere conocer a Honorio cordón sanitario, Dani, ¿te crees? En fin. Claro, es que no puede ser que estéis aquí en un chat tan bonitos como yo estoy, y poniendo verde a alguien que está allí. Que se pilla un coche y se va a Madrid y va a una asamblea y va a no sé cuándo y vuelve y no sé. Pues ya está. J. Impacto, yo no he dicho que insultes, pero sí que has puesto aquí que Yoli seguro que está con Xavi, contigo Xavi. Entonces yo esos mensajes de simplista de decir. O sea que alguien tenga dudas de que yo estoy en el proyecto o simpatizo con la movida esta de Sumar, es que super no duro. Me conoce. No me conoce. Yo he tenido el placer y el gusto de estar reunido con Lili Bestrige, la conozco. Es una persona maravillosa y siempre te he dicho que esa persona que volverá con el tiempo. Es un baluarte, es un oro que tenemos en Podemos y ahora ella se va a cuidar porque ha petado. Lo que simplemente quiero decir que Irene Montero, nuestra compañera, que ya te digo que también en CART tengo el gusto de conocerla, lo estamos utilizando como el último cartucho. Yo la he votado, obviamente, para que sea nuestra candidata. Pero veo, o pienso, creo que la van a intentar de aquí a las elecciones reventarla. La van a sacar hasta las tripas. Creo. Cuando es a una compañera que tenemos que cuidarla ahora mismo. Y si yo, pero hablo como yo, como Sari, yo daría un paso al lado, esperaría que pase esto, porque el partido se tiene que volver a, digamos, a reconstruir. A llegar a restaurar. Otra vez lo que era el Podemos del 2015, amoldado al 2024 y volver a llenar sobre todo los círculos, las calles y que nadie de Podemos, como pasa hoy en día, tenga que agachar la cabeza por las hostias que nos están dando. Obviamente yo no agacho la cabeza, yo sigo con mi pulserita de Podemos aquí. En mi muñeca, yo no me avergüenzo de ser de Podemos, es más, estoy orgullosísimo, y ahí donde vaya voy a defender a Podemos contra viento y marea, pero también tengo el derecho de tener autocrítica y decir de que igual las estrategias que implementamos, pues en cada momento igual no son las idóneas. Pero eso no significa de que yo, ni Sumar, ni esa basura, nos ha sido una bomba que nos han metido en el corazón de Podemos para intentar reventarnos
y no has podido. Bueno, y no has podido. Yo quiero aprovechar ahora que estamos en directo y en diferido por YouTube, porque ayer hubo críticas de que hubo gente diciendo esto es en directo, ¿no? Y yo decía que estábamos en directo. No, si nos estás viendo por YouTube, estás viéndolo en diferido. Quiero aprovechar ahora y pedir dinero, dinerito, que no recibimos nunca nada, pero bueno, nosotros lo recordamos por si cae algo. Tenemos el Visum 642-10286 para poder actualizar nuestra plataforma donde ya te metimos. Luego te meto. Mira. ¿Cómo que luego me metes, Xavi? ¿Dónde me vas a meter? Pasta, digo. Ah, vale. Decía yo que... Joder. Ah, mira, hostia. Pues mira, ya Xavi se... ¿Cómo se dice? Pero... Xavi ya se va... Tú ya sabes que cuando puedo, siempre te hago el Visum. Cuando puedo, lo sé, hago el Visum. Lo sé. Xavi, una cosa te tengo que decir. Mira que nos has hecho aquí vaticinios y no has acertado ni uno, tío, ni uno. Y para una vez que aciertas, de verdad, que asco. Sí. Xavi, hay que decirlo, y esto es verídico. Se lo he dicho a Lola. Para una vez que aciertas, Xavi. Le dije yo a Lola, mira, Xavi me dijo a mí en directo no, por teléfono, en privado. Me dijo, no, yo no he dicho que tú hayas faltado el respeto, sino que... A ver, JB Impacto, sino que no se puede dar una opinión y decir que eso ya te convierte en sumita, es lo único que quiero decirte, nada más. Decirles también una cosa importante, importantísima. Ay, que se me había olvidado. Ah, sí, que hablé por teléfono con Xavi. ¿Hace cuánto, Xavi? ¿El jueves, el viernes fue? El viernes, sí, por teléfono, y me dice Xavi: José Da, podemos va a sacar 3.000 votos. Esto como os lo digo, ¿eh? Y yo le decía, no, Xavi, yo creo que va a sacar 6.000. Y escucha, y te dije, habla con Encar para que no le pegue luego un bajonazo. Cosa que no te lo dije. Y dile a Encar que se prepare, porque el bajonazo va a ser brutal para todos, incluido para mí, pero es que... La perspectiva política es que estaba clara. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tenías que haber jugado el Euromillón esta semana, Xavi. Pero es que me lo contó José hablando por teléfono. Me dice, Xavi dice que vamos a sacar 3.000 votos. Digo, y le dije, pero si Xavi nunca acierta, no le hagas ni puto caso. Digo, yo creía que una, o sea, que como Isabel se quedaría o saldría o se quedaría cerca. Pero claro, la hostia ha sido hostia. No, no ha sido una leche, ha sido un lechón. Con salsa de ciruelas, madre mía. Dice, qué barbaridad. Encar es impermeable. Yo quiero tener la positividad que tiene Encar. Y las ganas que tiene Encar. Me encantaría, ¿eh? Y te lo digo en serio, Encar. O sea, yo envidio que seas tan positiva, que seas tan guerrera, que luches y digas, vamos a seguir adelante, y le pongas una sonrisa a las adversidades. Me encantaría ser Encar en estos momentos. Y lo digo así de claro. Dice Encar que ayer fue el programa gris y aburrido y triste. ¿Tú cómo viste el programa de ayer, Xavi? Estábamos pues como el tiempo, chicos. Pues a ver, escúchame. Dime. El ser positivo, el intentar autogestionarnos, decir, joder, somos tal, está muy bien. Pero en política tenemos que tener pies de plomo, estar en el suelo para buscar la solución a un problema que tenemos, eso está claro. Y hay que hacer análisis a la interna de dónde hemos fallado, qué ha fallado, si ha sido a nivel autonómico, a nivel estatal. Ha sido a nivel gigante, con pies de barro. Sabiendo además que teníamos los medios fascistas mediáticos en contra nuestra, que no nos daban visibilidad en ningún momento. Sabíamos que luchábamos contra fuego y marea, pero hay, así todo, hay que ser realistas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Es que esto es como en el fútbol, ¿no? Si tú haces un partido, pierdes el partido, el entrenador y los jugadores tienen que buscar una solución, ¿no? ¿En qué hemos fallado? Pues ahora estamos en el momento ese en que tenemos que buscar, digamos, dónde hemos fallado, buscar el fallo
para luego intentar solucionar ese fallo. Pues yo creo que en la pancarta. Es que si yo nos creo ponemos... que el fallo de Podemos es la pancarta. Pero, Lola, te lo he dicho mil veces, nos lo han prohibido mil y una vez, no nos han dejado ir ya lo porque sé. Pensaba... Sí, ya lo sé. Entonces, es tristísimo. Eso, mira, eso desde el principio yo luchaba contra eso y decía, ¿por qué yo no voy a poder ir a una reivindicación como persona, votante, militante o cargo interno de Podemos con mi bandera de Podemos? Pues no me dejaban. Y los demás iban con sus banderolas. Y yo, sin embargo, pues tenía que ir como persona física sin identificarme como parte. El 8M intentaré, eso sí, el único día que yo quiero hacer directo, emitir y por cierto, las elecciones de Euskadi probablemente sean, y está ya está rulando por aquí, el 21 de abril. Y una pregunta, Lola, una pregunta para Lola. Lola, ¿volverías a hacer 8M en círculo? El programa que hicimos el 8M el año pasado. Yo me gustaría más hacerlo con él. Que este año el 8M cae viernes. A mí no me importa hacer el 8M, pero el año pasado intenté que lo organizásemos entre todas las mujeres del chat. Se hizo un grupo del 8M en el Telegram para montar el 8M y nadie me hizo ni puto caso. Bueno, pero este año, tuve que montar yo sola. ¿Tú quieres hacer este año algo? Yo me apunto, pero espero no ser la única para hacer ese programa. Espero que los temas los podamos debatir entre todas las chicas del canal. Pues mira, puedes hacer un grupo dentro del grupo que sea del 8M. Nos metemos ahí todas las chicas y hablamos de qué programación queremos para el 8M. Me encantaría hacerlo. Este canal, este último año, desde el 8M el año pasado hasta ahora, se ha feminizado bastante. Xavi, ¿te acuerdas que lo decíamos muchas veces, Xavi, que Círculo TV necesita mujeres? ¿No te acuerdas tú de eso? Desde el principio de que se inició este proyecto de Círculo TV, yo siempre te decía, joder, somos todos hombres, ¿no? Necesitamos mujeres. Empezó a participar Marisa esporádicamente. Ah, hoy hablé con Marisa, que me ha mandado una entrevista y saludos a Marisa. Entonces yo decía, joder, tenemos que tener, joder, tres mujeres y un hombre. O dos y dos, pero al final, pues, por pitos y flautas, no sé por qué, no cuajaba. Mira, yo creo Ahora, sin embargo, si tú ves los comentarios, los chats, hay mujeres. Joder, las pues que entren. Pero coño, ¿cuántos programas Ingrid, Encar, yo? Y de tíos ahora solo colaboras tú, Xavi. Ya, pero me refiero que ahora pueden entrar y valorar lo que estamos hablando, que no seamos dos hombres y una mujer, pues que entre Encar, que entre Ingrid, que igual Ingrid está trabajando ahora, pues o que entren otras compañeras podemos valorar. Eso es lo que puede enriquecer este programa no, y todo, porque al final siempre somos los hombres los que opinamos cuando realmente las que tienen que opinar son las mujeres, porque al final, tarde o temprano, nos guste o no nos guste, las mujeres van a tener que dirigir este santo mundo. Y yo siempre lo he dicho, nosotros vamos por un paso atrás de las mujeres. Solo pues como que nos salgan como la Thatcher o como la Merkel, vamos de cojón, Xavi. El machirulismo siempre se ha impuesto en todos los sectores económicos, gubernamentales, empresariales. Y las mujeres siempre han estado ahí, ¿no? Pues el manual que salió el otro día en un pueblo, ¿no? Manual para hacer limpieza ecológica para las mujeres en las cocinas. Estoy en España, 2024, vergonzoso. Mira lo que. Y en eso estamos. Xavi, una cosa importante, dos cosas. Primero, importante, yo intentaré emitir la manifestación del 8M en la calle, ¿vale? Intentaré hacer un FaceTime. Y mira, también quiero decir una cosa. FaceTime. Importante. Sí, se llama así, FaceTime. Porque, ¿no?
Le llaman así en inglés, yo no invento la. 39 minutos nos queda de programa. Quería decirte, Lolo, una cosa. Has nombrado a Ingrid, has nombrado a Incar, se te olvida una. Una mujer. Hombre, importantísima. A Pili. No, te hablo de Pili, que también. Te hablo de Amparo. Ay, Amparo, por favor, claro. ¿Qué? Es que como no participa aquí en los directos de así general, alguna vez entra el chat, exacto, pero es menos. Sí. Amparo nos puede hablar de Colombia. Ya está. Vamos a seguir. Qué cabrón soy. Amparo, que la queremos mucho. Mira, Amparo puede subir el directo y opinar. Mira, otra cosa mejor... es que, Amparo, fíjate cómo tratan a Xavi, sí. Que es majo. Se equivoque o no. Tú misma. Quiero felicitar a Javier Giner. Porque hasta día de hoy, todos los Halo Europas que ha hecho, y ha hecho mucho, la el último ha sido el épico, el más épico de toda la historia. No lo he visto. ¿No has visto el vídeo de Javier Giner? No, me lo he perdido. Mira, para un domingo que no lo veo, que siempre lo veo. Y... que vamos a ponerlo aquí, señores, para que contextualizar. Xavi, ¿tuviste Halo Europa el otro día? Es que nosotros lo emitimos un poquito más tarde en el canal. El círculo. Me dormí. No. Le colgué en el chat del Partido Federal Europeo, pero no lo he escuchado. Tenía sueño. Tenemos imágenes en exclusiva. Amparo, ¿te unes a la manifa del 8M? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, al programa del 8M. Sube. Nos puede hablar también. No, pero. Ay, se me ha quedado José de enganchado. Claro que puedes opinar, Amparo. No sé si me oye. Me había caído, lo siento, señores. Uy, Lola también se ha caído, ¿no? Lola, ¿estás ahí? Sí, Amparo, tú puedes opinar todo a fallos técnicos, señores, que a veces tenemos fallos técnicos. Dice que si puede opinar algo, hombre, Amparo, todo lo que tú quieras. Todo. Tú sabes que este canal es libre de opinar. Además, después de lo que hemos opinado nosotros aquí hoy y ayer, yo creo que Amparo tiene vía libre para decir lo que quiera. Y siempre la tiene. Hombre, vamos. Claro. Claro que sí. Que nos gusta. Mira qué chula. Esto es con Melania. Se llama así la mujer, ¿eh? Melania. Vamos a ver este espectacular vídeo, a ver si se sube. Ahí vemos esa cuenta atrás, pero ahora vamos a ver un vídeo tremendo. Dice, aquí todos pueden opinar. Pero a ver... un momento, que se cargue el vídeo. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estás viendo? Yo veo juego y el redondelico de se está cargando. Que no entiendo por qué. Parece que no se termina de cargar. Bueno, lo vamos a ver de otra manera. Vamos a darle a compartir pestaña. Esto ya sí se ve, ¿no? Esto es el otro día. Me encanta este tipo de cosas porque yo reivindico la alegría. Aquí la tenemos. Tenemos a esta es Melania y Javier Ginero. Ah, ¿dónde están? Pues están en... ¿dónde estarán? En un parque. Sí, en un parque, pero un momento, vamos a ponerlo aquí. Mira, se le ha caído la banderita a Javier. Adiós, Dirigent. Bueno, se fue a Polonia Javier y conoció a Melania. Y nada, Melania es un fichaje nuevo. ¿Qué te parece, Xavi? La alegría que hay en el ahora con estas imágenes. Arzobia. Pues, en blanco y negro... muy casposo. Pero si tú eres colaborador de Halo Europa, no digas esas cosas, ¿sabes? No, yo les ayudo, pero por ejemplo cuando hacen escritos
o hacen comunicados y empiezan con damas y caballeros, yo a Javier Giner le digo, escucha, lo de damas y caballeros creo que... Pero eso es porque él viene de... A ver, Javier, viene de esa generación, estuvo en el PSOE. Que ya, pero... Pero damas y caballeros presentando una propuesta, yo creo que el título o la presentación tiene que ser de otra manera hasta 2024. Damas y caballeros me suena... Sí, yo creo que se centra demasiado en los jubilados. ¿Qué? Sí. Bueno, porque él lo está casi, ¿no? Hombre, se enfoca demasiado a la gente... Realmente su programa, mira, electoral se enfoca mucho a los pensionistas. Amparo tendría que estar en el baile también. Reivindicamos algo más latino, que haya más movimiento, que yo sé que allí, ¿no? Dice, en Polonia no es donde... Sí, está en la cárcel. Y tenemos que decir... Teresa, tampoco la he nombrado. Ni a Ana Mara. Bueno, allá... hay muchas mujeres en el canal. Exacto. Podemos montar un 8 de marzo interesante entre todas, por favor. Bueno, Aló Europa, que es un programa espectacular, que hay que ver los domingos. Este domingo se emitió primero por el MAS y después se emitió por Círculo porque estábamos de... Yo no había visto el programa, pero cuando vi algún corte por el grupo, yo dije, madre mía. Y me ha pasado todo Javier, o sea que vamos a subir todos los vídeos de que me mandó Javier de toda su viaje a Polonia, y va a estar en Teruel el día 24, Xavi. Javier. Sí, Javier se va a Teruel. Además, Javier, ¿quién eres de allí, de Aragón? Con Víctor. Sí, y me he enterado que Alan Barroso, me parece que dijo que era de Teruel también. Están los turolenses muy revolucionados. Claro, sí, mira, sí, que sí. Dice Salmones, que está en Polonia, está Pablo González en la cárcel y desde que ha visto el baile no quiere salir. Yo le he dicho a Javier que cuando quiera venirse a Canarias, que se venga a Canarias también. Que reivindique que reivindique la España, no, la Europa, que diga, ultraperiférica. Somos ultra... Dime, Xavi. Nada, que escucha, que he estado leyendo los chats y paso a ponerme más yo a mí que pero que Inca y que no, cómo no, que me va a acercar, a ver, escúchame, ni a Inca ni a Salmones, escúchame, pero que no que han llegado, que si Xavi no te creo, que si Xavi no se quiere sumar, escúchame, bueno, que yo llevo opiniones también Xavi, pero qué me han dicho, pero que llevo también, que... a ver, que llevo en Podemos desde el 2015, claro. Sí. Y hay gente que no ha empatado todavía con nadie, ni se ha partido la cara por Podemos, como muchos, y me están diciendo a mí ahora que si Xavi no sé qué, paso. O sea, claro. Escúchame, que es más, para mí esto no te ayuda. No me enrique. Bueno. Y ni me enriquece. Exacto. Xavi, sabéis, el que tenga alguna duda, yo soy de Podemos, desde su nacimiento, sigo siendo militante y pago mi cuota mensualmente en Podemos, paso de sumar, simplemente hago mis reflexiones. Como dice Lola, muchas veces me equivoco, en la mayoría, pero son análisis que yo hago, que siempre los hago en positivo para el bien del partido, y el que no entienda eso es que no sabe lo que es la política dentro de un partido tan complicado, con todas las trabas que nos han puesto a Podemos, que ha sido muy duro, porque ahora estamos ya, llevamos ya 10 años, pero que hemos luchado desde el principio. Primero agradecer de antemano que nos ayudes económicamente al canal, porque hay que pagar en los próximos días y todavía no he cobrado nada para pagar la... eso no tienes que decirlo. Y quería también decirte, Xavi, que por este tipo de cuestiones, a mí también me han dicho, ayer me han dicho de todo también. Igual que yo ayer recibí un mensaje bonito de una persona, que no voy a decir quién, porque es privado, que me dijo, mira, ayer fue uno de el mejor Alojo Seda hasta la fecha. Hubo gente que dice que ayer el Alojo Seda fue triste, que fue tal, que fue no sé qué. Xavi es de Podemos. Xavier
es de Podemos, pero no es porque sea solo militante. No, porque ha dado su cuerpo y su alma y su salud por este proyecto. Que no se nos olvide, ¿vale? E incluso le han pegado metafóricamente en la cara, vamos a decirlo, no literalmente, por no estar de acuerdo con lo que diga el dirigente tal de Euskadi. Aquí las cosas como son. Levantaron un círculo en Portugalete, que era el más grande de toda Euskadi, y reventaron ese círculo. Y se fue mucha gente de Podemos. Esas cosas están pasando. Y el esconderlas y el no decirlas, tela. Aquí Xavier se ha confesado que ha sufrido una depresión a causa de todos los ataques, de incluso le llegaron a quitar la militancia durante un tiempo. ¿Vale? Cuando ha dado... Por los trepas. Exacto, le quitaron la militancia. Al final, el Comité de Garantías Estatal le dio la razón a Xavi. Porque el Comité de Garantías de Euskadi estaba vendido a la dirección. Y estaba haciendo una casa de brujas contra militantes que estaban trabajando por el partido. Eso pasaba. Y sigue pasando. Y el no decirlo nos hace más daño aún que el contarlo. Porque hay que evitar este tipo de cuestiones. Así que Xavi, si te quieres ir, buenas noches. Y yo voy a defender a Xavi, que Xavi es militante de Podemos y no hay una más. Cosa te tengo que decir, Xavi, en el chat hay más comentarios. No te centres solo en los dos comentarios en contra, porque hay más. Qué cabrón. Eso. Nada. Pues el mensaje fue él, tienes razón. Aupa, hombre. Pues nada, que muchas gracias, Joseda, Lola, a todos y todas las compañeras del chat, y nos veremos en el futuro, donde Joseda resulta de las cenizas y que va con más fuerza que nunca. Ha sido un placer. Gracias, JB Impacto. Ha sido un honor y un placer participar en este espacio y mucho. Y mucho ánimo. Que seguiremos. Mucha fuerza. Un beso, Lola. Y un beso a todos. Beso, Xavi. Cuídate. Cuídate. Agur. Egunos. Bueno, Lola. Gracias, Xavi. Lola, una pregunta. Bueno, eso, sí. Que ya que nos queda, ¿cuánto nos queda de directo? Nos queda 25 minutos, ¿vale? 25 minutos. Hay que aprovechar hasta el último segundo. Yo puedo, incluso como he dicho aquí, yo puedo decir, mira, a mí Xavi, pues he tenido este encontronazo, no me ha gustado lo que ha dicho, pero el decir que Xavi no es de Podemos, yo creo que eso es palabras mayores. Claro, es que eso de que todo el que no opine exactamente lo mismo que opino yo es porque es un infiltrado de Sumar, es una falacia. Hay diferentes visiones dentro de Podemos, por no aceptarlas se fueron los anticapis, por no aceptarlas se fueron, ¿sabes? O sea, ¿por qué no podemos convivir de una puta vez en la izquierda española? Por favor, un poquito, ¿no? Pero no es español, es de la izquierda. En Europa hay miles de partidos de izquierda en cada país, sí, demasiadísimos. Y con un poco de flexibilidad mental que tuviésemos, que no fuera todo el que no opine como yo, es contra mí, pues ya estaría. Hoy os tengo que... Sí, detrás de un cordón, ¿verdad? Es que estoy por chivarme. Os tengo que recomendar una película que ya hace mucho tiempo que vi, y de vez en cuando me la pongo, que es El abuelo que saltó por la ventana y se largó. No se te oye, Joseda. Abre el micro, Joseda. Mira, Xavi, como se ha quemado Lilith de Lili Bestringe, su salud. Y Xavi empatiza mucho con esto porque a él también le petó la salud, se dejó la salud por Podemos, ¿sabes? Quizás Xavi lo que quiere es que Irene no pete y la ve ahí, porque es que tiene razones para estar petada de sobra.
pero no estoy de acuerdo con Xavi. No podemos pensar por los demás, no podemos decidir que Irene está quemada si ella no lo decide. Y yo creo que van a machacar igual a quien quiera que se presente. Que va a dar igual, Irene Montero que Perico los palotes. Quien se presente a las europeas va de culo. Porque lo van a invisibilizar, ni siquiera se van a molestar en criticarlo. Pero el no, PP lleva esta estrategia. Car, pero Lola no está infantilizando nada, está dando su opinión. Pues dice que estás infantilizando. ¿Yo a quién infantilizo? No tengo ni idea de lo que me dices. Pero que no se puede, o sea, no, es que esa actitud no es que la tengas tú, es que la tiene la izquierda. No estaba personalizando, ahora digo, a lo mejor se refiere a esto, me imagino que dices esto. No, es que la izquierda es así, todo el que no piense como yo está contra mí, a lo mejor no. A lo mejor todo el mundo quiere el control del alquiler, que yo pienso que Sumar no es un partido de izquierdas. Voy a volver a aclararlo por si acaso. Pero dentro de las izquierdas, ¿vale? Pues coño, hay unos objetivos en común que a lo mejor podríamos pasar por alto los detalles del camino. Ir discutiéndolo sobre la marcha con tal de llegar al control de alquileres, al sueldo mínimo decente, al derecho a la vivienda, a la justicia, a la sanidad, a la educación, a la alimentación, a un país sano, me refiero ecológicamente, ¿no? Donde haya una industria inteligente, una autosuficiencia decente. No sé, a lo mejor en las izquierdas tenemos muchos puntos en común, ¿no? A lo mejor podríamos poner los sectores estratégicos Lola, que sean del Estado. Lola, no tenemos muchas cosas. ¿Qué echas de menos tú? ¿Qué echas de menos tú de este programa, de lo que se hacía en este programa? ¿Qué quieres que se recupere de alguna manera? Y el carnaval. Ah, bueno, el carnaval fuese nada. Siempre ponías músicas por ahí. Estábamos hablando de algo súper serio y de repente salían unas tías en tanga con plumas en la cabeza y brillantes y se ponían ahí a menear la pandereta. Tú quieres eso, esos cambios divertido de guión, ¿no? Los cambios de guión, esos cambios sí, sí, de guión. Eran fundidos en negro maravillosos. Hombre, bueno, como hoy nos hemos vuelto un poquito sumitas, vamos a ambientar un poco esto, ¿no? Vamos a poner rosa, rosita. Esto también. Y el chipi chipi, señores. Chipi chipi, chapa chapa. Bueno, para que venga Alejandra Jacinto, estamos esperando que me confirme Alejandra Jacinto que viene. Si viene, adelanto mi vuelta. Como Ana Rosa cuando hay elecciones. La pobre no se pudo ir de vacaciones, dijo. A ver, vamos a ver. Hola, Ángel Barcelona. Fíjate tú con quién me comparo yo. Sí, Encar, yo creo que Xavi infantiliza cuando decide por Irene que Irene está quemada. Personalmente, eso lo tiene que decir Irene. Infantilizar, sí. Sí, sí. Bueno. Pero es que la izquierda tiende a esto. Mira, esto para que la gente lo vea y lo sepa. Espera, que lo voy a poner aquí en pantalla, Lola. Nos quedan 20 minutos, mira. Porque es que... Bueno, claro, a ti, Y ahora me piro y ya ves. Bueno, pero Lola, tú me aguantas 20 minutitos, ¿no? Que es lo que queda de... Hombre, claro que sí, claro que sí. Ah, vale, vale. No me seas como era Xavi. Por resulta, yo esperaba que Xavi se quedara 20 minutitos más, pero bueno. Yo también. Él es que le damos más importancia a lo que no es, a lo que no es bueno, como que... Pero también ha habido comentarios en el chat favorables y a ti, Xavi, y más de una persona que... Por lo menos se respeto. Yo no pienso como Xavi, pero no me parece que por eso sea un traidor a la... causa. A la causa, a la patria. No lo mandaría al gulag, no, patria, no, no, a la patria podemita. Mira, podemos hacer una asamblea hasta que lleguemos a puntos en común. Bueno, esto es lo que sucedió en Twitter. Hace un día, a ver. Carolina Alonso se estaba quejando de que, bueno, para que la gente lo entienda, porque el Twitter no se lee entero, pero dice, se estaba metiendo con David Segovia, no, con... Sí, David Segovia, no. Con el que uno que trabaja en Canal Red, un chaval que es más gordito que yo, hay que decirlo. Yo defiendo a los gordos porque yo lo estoy también. Que es andaluz, ¿no? Que no me acuerdo el nombre. Se llama Raúl, sí, Raúl, se llama Raúl. Raúl, algo de Raúl se llama. ¿Pero cómo? Raúl, bueno, Sol.
Solís, sí, Raúl Solís. Bueno, pues ella decía, aludía, dice, Raúl Solís, ustedes utilizan vuestros medios de comunicación, le llamo estómago agradecido, cosa que yo no comparto, pero cada uno trabaja donde puede y donde quiere. Y si él tiene esa opinión, que yo creo que Raúl Solís tiene su opinión propia y no por eso es tal, porque también podríamos decir lo mismo de lo que trabajan en La Sexta, pero bueno. Y alude también que no tiene altavoces mediáticos. Y yo digo, ah, que no tiene altavoces mediáticos. Agárrame el cubata, que lo invito aquí a los Oseda, Lola. Y le he mandado la invitación. Le he dicho, te ofrecemos hablar aquí, Carolina, eso sí, sin vetar temas y preguntas. ¿Te atreves? Después no digas que no tienes altavoces para expresarte. Entonces, hoy me he dado cuenta de que Carolina Alonso, que fue candidata de Podemos en Madrid a la Comunidad de Madrid, que la invitamos a Ruta 28M y no quiso venir, hay que decirlo, pues que le preguntaremos por qué. Pues eso, nos sigue ahora en Twitter. Encar dice, claro, como me sigue hoy empezó a seguirme, y Encar puede tener razón. Dice, hombre, viéndolo a los ojos de ayer, normal que te siga, pero no creo que sea. Encar tiene razón, Encar. Puede ser. Dice, pronto, hola Joseda, Joseda, eres un ser especial y maravilloso. Adelante con todos vuestros objetivos, deben de levantarse como el ave fénix. Hasta pronto, valiente. Qué gracias, Amparo. Lo mismo. Qué bonita. Sí, Amparo es. Pero yo creo que Amparo, claro, Amparo dice, yo tenía que estar en el baile ese que hizo Melania con Gil. Pues sí. Bueno, a lo pues mejor sí, si me, en la campaña europea. Y sí, veremos a ver. Yo soy un ser de luz, sí. Esto, igual que ella, ¿no, Encar? El hola. Yo soy un ser de luz como ella. ¿Como quién? Ah, como esta. Claro, sí, ella, un ser de luz. Hombre, nuestra musa. También la podemos invitar para el programa del 8M. Con una ouija. Claro. Coño, era la que mandaba, o sea, la que hacía bla, 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 esa mandaba allí. ¿No? Mira, dice, eres un ser de luz, concretamente, un musiluz. Desde luego, salmones, ¿qué haríamos sin ti en el chat? Gracias. No, pero aquí ha tenido más cositas, salmones. Hombre, claro, es que ha habido tema con eso, ¿no? ¿No te llamaban no. Gusiluz a ti, los trolls o algo así? ¿Te acuerdas que antes mencioné, bueno, lo del mensaje que dice que me lo mandó la Sote? La Sote me tiene bloqueado de todo. Hay un bloqueo total. Bueno, ayer hice un hilo por el chat, que lo voy a mostrar aquí. Este es el chat público, ¿no? Ay, Dios, Twitter, me vuelvo loca. A ver, que lo leo ahí en la pantalla grande porque aquí no veo. No es Twitter, es aquí en el chat nuestro del Telegram. Yo puse lo siguiente, vamos a darle para arriba. Bueno, aquí estos mensajitos. Primero puse que vamos a cambiar el logotipo del canal por este, Lola. La televisión central. Te van a estriquear, te van a estriquear por poner el logo, por el logo, claro. Creo. Puse que Lola ya está preparándose para los nuevos estudios, ahí vemos a Lola preparándose a la nueva etapa de canal, ¿no? Y aquí estoy yo con Lola, bueno, pues Lola, mira qué feliz está, yo también. Madre mía. Es verdad, tío. Sí, estamos ahí. O sea, yo quiero un vestido así, mola que te cagas. Bueno, aquí con el gigante Podemita los demos, porque yo también tengo, para ver si vuelve pronto. Esperemos su vuelta. Voy a mirar el chat. Y con David Santos, ¿no? Aquí está, estoy yo y David Santos. No, ese es Javier Giner, no me jodas. No, hombre. Tiene no la edad, el color del pelo. No, no. Es federalista. Lo tiene todo. Aquí con el Azote, claro, Corea del Sur. Entonces. Pues han cortado comunicaciones. Y aquí, claro, con Honorio. Aquí tenemos a Honorio que. Te falta una con Xavi, tío. Claro, claro. No, la de Xavi viene ahora. También tenemos colaboradores. Ahí queremos a Encar y a Xavier, que colaboran habitualmente en el canal. Me voy a mirar.
Esto es... ¿Qué te parece, Lola? ¡Qué brutal! ¿Vale? Tío, tienes que hacer un vídeo con esto. Claro. Totalmente. Tenemos esta es la historia de la nueva etapa del Círculo TV, que es para, esto es una maravilla. ¡Qué barbaridad! Esto es lo que tú echas de menos, ¿no? Estos momentos así. Medallas podemitas de Xavi. Exacto. Sí, cuánta sí, mala hostia. Y Daniel Salmones, como no había ningún payaso en Corea, pues no hemos puesto a Daniel Salmones. Pero por payaso para bien, en el sentido de que nos hace reír mucho. No te metas palabra, con Salmones, ¿eh? Que a veces la palabra payaso está muy desnostada, como si fuera algo malo. ¿Eh? Pachacho. ¿Entiendes? Mira, hoy estaba trabajando y me dice una señora, mira... Una que tenía 91 años y le dije, usted va a llegar a los 100 años y va a venir el alcalde a verle. El alcalde que esté, claro, yo no sé qué. Y me dice, yo no quiero que venga ningún político. Y yo, bueno, usted prefiere a Bertín Osborne, ¿a que sí? Le dije a la señora ese charre. No, hombre, pero haberle dicho José Vélez, que es más, seguro que le más, pone más. Más canario, ¿no? Más canario y más, hombre, seguro que... Quiero decir que José Vélez andará por esa edad, entonces la señora tiene que tenerlo como mito erótico más que a... Pero si Bertín le cae un poco joven a la doña. ¿Tú crees? Pero, yo creo que poco... sí. Xavi tiene algo raro, miro y miro. Bueno, por esa regla de tres, cerrar, ¿no? ¿Entiendes? Gago, gago. A mí, ¡ay!, antes de que me digáis nadie que soy rara, por favor decirme qué quiere decir normal. Pues sí, yo, bueno, viva lo normal para quién. Este canal no es normal, eso para empezar. Aquí no, normal, cosas... no, normal, es que es un término absolutamente inexistente. Claro, que yo creo que hasta a lo Europa se ha pegado un poco la locura del canal. Porque esas cosas que hace Javier Gine con no. La bandera y tal, eso no es muy de a lo Europa, ¿eh? Eso es un yo cambio creo que está haciendo... Yo creo que, mira, Javier Gine fue joven en los 80, ¿sabes? Yo claro. Creo que venía así de casa. ¿Tú crees que venía así de casa? Pero bueno... Que yo estoy muy feliz. Yo todos tenemos quiero, un pasado. Claro, pero yo quiero ese Halo Europa. Yo quiero que todos los Halo Europa sean así, de divertido. Y que, ¿cómo dice Javier en sus reflexiones? Que perturbe, no que masturbe, no que perturbe. No masturba. No, perturba. No, no. Perturbar. Que no es lo oye, mismo, señor. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ves? No, pertúrbate, pero mastúrbate también. Tiene que ver. Coño. Bueno, Bertiña tiene la próstata, pero no tendrá 90, tendrá 70, hombre, por ahí. Y ahora es padre otra vez, coño. Este va a ser como... Bueno, es padre, depende cómo se mire. Pues una cosa es hacer un crío y otra cosa es ser padre. Me refiero de la manera biológica, no manera ya de padre. De manera biológica ha vuelto a ser padre. Una cosa es quién hace un crío y otra muy diferente quién es padre. Son dos cosas distintas. Bueno, punto. Que ha tenido una hija o un hijo, no sé lo que ha tenido, pero ha tenido ahí algo con su edad. Porque los hombres hasta que se mueren pueden tener hijos. El papuchi, mírate. ¿Claro? Claro, claro. Esa es la movida que nos diferencia biológicamente. Nuestro ciclo reproductivo de las chicas tiene un empiece y un final y el vuestro no. Claro, tiene un empiece, pero luego ya... Cada vez que hoy pensáis en... Yo qué sé. Lola, una pregunta. Lola, mira lo que nos queda de programa. Pues nada. ¿Qué podemos hacer? Pon un poco de carnaval, tío. De carnaval. Una cancioncita. Que no te pongan el... Porque yo lo echo de menos. ¿No os gustaba esto cuando eran los José Da? De repente se cortaba todo y salía ahí una rumba tremenda. Bueno, a ver. Hay una canción que hace tiempo que no ponemos aquí. ¿Cuál? Desde octubre. No, pero la de Israel no. Hombre, Dios. Eso lo poníamos todos los días cuando había los Joseda. Todavía lo ponen en hora 25, ponen a la tigresa diciendo que bonito es Israel cada vez que hablan de... Madre mía. Mira, 25. Lola, ¿tú crees que sería bueno? Esto, señores, esto sí que es humor negro lo que voy a hacer. Decir, Dios mío. Humor negro. Tarea gracioso y... Lola.
ir a una manifestación de Palestina con eso de fondo. No. Eso ¿cómo lo veríamos? Eso. Eso se llama suicidio. Eso se llama. Eso es se mi llama pueblo. Suicidio, sí. Intento de suicidio por lo menos. Madre mía. ¿Han visto? A ver. Hola, Ana Mara. Ana Mara, que hay que montar el 8 de marzo entre las mozas del canal. Mira, esta está chula, Lola. Agua con gas. Ay, agua con gas, me encanta. Pónela, pónela. Pero, ¿te dirán algo por los copyrights? No, este artista no hace. ¡Oh! El otro día quería que pusieras una y al final no me dio lugar. Te puedo pedir una canción que no es carnavalesca, pero te puedes reír un rato. Vale, ahora la ponemos. Pero primero vamos con esta, que nos tenemos 8 minutos todavía. Venga, Lola, baila ahí. Burbujeante, quiero sentirte en mis labios, con tu sabor penetrante. Dime la canción, Lola, vaya buscándola. Que llegue hasta mí tu suave aliento, quiero inundarme con tu casa bien. Descubrir la música que hay en la vida. La canción se llama De perro flauta a político. Eres tú. Es mi bebida. Y es digestiva. Bicarbonata. Bien embotellada. Es agua pica. Gracias, me quita. Tiene una cosa así ochentera, ¿no, Lola? Sí, completamente. Yo diría más sesentera. O sesentera, no sé, ¿ves? Bueno, vamos sí. A poner esa, que nos queda poquito ya. Para que la es gente una de sepa, dibujos animados. No, mira lo que nos queda. Lo que nos queda en blanco y negro. Sí, ya. ¿Estás triste, Lola? ¿Vas a echar de menos este espacio? Ay, bueno, mira, podríamos poner esa también. Sí, estoy triste, voy a echar de menos este espacio, pero te comprendo, así que no te sientas culpable. ¿Vale? No pasa nada, si volveremos con otra cosa, con otras cosas, ya verán ustedes lo chulo que va a volver a los Oseda. Y como digo, yo quiero echar de menos estar aquí, que me echen de menos. Si eso es... Ya te veo yo aquí, el claro. Primer ataque de mala hostia. Me veo a tu programa. Digo, no, broma. Vamos a ver, vale. ¿Qué música es? Eso también flauta? Te lo quería decir, que puedes venir a mi programa cuando quieras, que estás ya invitado. Perro flauta a político, dijiste, ¿no? Sí, luego la de Defcon 2, de La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias y el espíritu de... Esa la vamos a poner para cerrar el programa. A ver. Mira, dura 2 minutos, nos da tiempo. Sí. Ahora me hace que pensar, pero en su momento... Me recuerda a Errejón. Ponla en grande. No oigo nada. Desde niño me he sentido perro flauta y perro flauta he sido siempre muy feliz. Compartir perros y flautas, malabares y manifas. Encender un gran canuto de hachís. Pero ahora soy consciente que si sigo esta corriente, siempre voy a estar del lado perdedor. Por eso he llegado a la siguiente conclusión. Ojo, Rubalcaba, Yo quiero ser político mejor. Y esta estaba dedicada un poco a el texto de ella, pero la culpa a otros si hago mal. Como político, viajar siempre en primera y en el coche que yo quiera, con un servicio de escoltas especial. Como político, me paguen los pasajes, que me regalen los trajes, que me abran las puertas al pasar. Después de todo, amigo, paga España. Y yo no soy quien para rechazar.
político mejor. Abogados mienten bien, un político mejor. Mentir como un bellaco, me perdonan en un rato. El pueblo hasta me quiere elegir. Después de todo, amigo, voto España. Y yo no soy quien para, y yo no soy quien para, y yo no soy quien para. Pues está muy gracioso, Lola. Pues esto fue un vídeo del 15M. Ya, ya. Y ahora que está todo lleno de trepas, pues me he pensado yo que era... Pero me gustaría que cerráramos con el de DEFCON 2. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. Claro, porque cerrar con esto no puede ser, ¿eh, señores? Bueno, eso después. Sería... No, no, vamos viva, a cerrar viva, con Pablo esa. Iglesias. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. Un poco por ya, haber dimitido de vicepresidente, ¿eh? Me tiene un poco mosqueada, porque ahí empezó, yo quiero, si me hubiera soltado. Yo quiero hacer una última reflexión, una última y breve, porque nos queda nada, nos queda menos de 3 minutos. Y es que hay que parar para avanzar, hay que tomarse esto como una oportunidad. Y posiblemente volvamos con más fuerzas y ganas. Volvamos, me refiero, porque yo creo que este espacio no lo hago yo solo, lo hace la gente que está aquí. Porque el apoyo, el cariño, el aprecio de los que colaboran y los que nos ven, creo que esto es una gran comunidad que tiene que seguir creciendo. Pero creo que es hora de parar y creo que es hora de reflexionar de lo que queremos hacer para mejorar la vida del día a día de la gente. Así que vamos ya con esa canción y Lola estará con nosotros el jueves, ¿no? ¿A las 10 o a las 8, Lola? El jueves a las 10. ¿A las 10? ¿Y no tiene sí, alguna cosa que adelantar o algo? ¿O vas a estar solito? Bueno, este jueves hay una entrevista muy interesante a una muchacha que se dedica a la bioconstrucción y a la pedagogía Waldorf. Y ella es del sur de Argentina. Bueno, ya se presentará. Os espero a todas y a todos el jueves, os va a encantar. Esta es la que te gusta a ti, ¿no, Lola? Sí, súbila. Pues buenas noches y le dejamos con esta espectacular canción. Hasta pronto. Gritamos que ya no hay derecho. ¡Ya basta! A que los de izquierdas nos copien la casta. El gramo de aquello ha subido en picado. El campo de golf lo van a hacer pasto. La gente se entrega a la cacerolada por no amanecer. Es que simpáticos los punkis que siempre dicen que sí. No como los heavies que siempre dicen que no. Se nos recogió la coleta en un moño para dar el pego de no tan bisoño. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. El espíritu de Lenin que le corre por las venas. La derogación de leyes estafa. La laboral y la mordaza. Las dejó aparcadas porque no descansa con el botellón que asedia su casa. Y mientras maquina cómo romper España, regala subsidios a bomba a sus parias. Metiendo la marca del 9 y el 8 y el tío con laureles al otro como 8.